Bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Decíamos en la apertura que hoy es el Día Internacional del Voluntariado y por eso vamos a recibir a dos voluntarias de Ramírez. Gracias a Dios Ramírez se caracteriza por la actividad voluntaria, ¿no? Por tantos grupos que piensan en los demás, en quienes más necesitan. Pensaba en el merendero también, que se dedican de aquellos que más necesitan. Y ustedes, que son el grupo Ramírez Solidario. ¿No? Sí, Magri, claro. ¿cómo estás? Buenas noches, Silvana, Noah. bienvenida. Bien, bien. ¿Cómo están? Sí, somos gracias integrantes. Por acompañarnos. Ramírez Solidario. Ah, exacto. ¿Y cuándo nació Ramírez Solidario y en qué situación, en qué contexto? No, venimos trabajando desde el 2018 aproximadamente. Habíamos arrancado en el barrio Malvinas Argentinas con un merendero. Tuvimos un merendero hasta la pandemia. Y además hacíamos otras actividades más. Teníamos tejida una red de docentes, no voy a nombrar a ninguna, a ninguno, porque probablemente me olvide. Te podés olvidar de alguien. Pero, ¿cómo arrancaron? ¿Se juntaron un día y decidieron iniciar con esta actividad? Sí. El barrio era muy nuevo también en ese momento. El Malvinas Argentinas, que se construyó, digamos, con todo lo que fue las viviendas sociales. Claro, las 70 viviendas que se inauguraron. Exacto. Bueno, y trabajamos con ese merendero todos los sábados hasta la pandemia. Cuando pasó esto de lo de la pandemia, entramos a ver otras realidades. Además que, como decís vos, había otro merendero, que por ahí hacían algo al aire libre los sábados. No sé si existen el mismo día todavía, que nosotros. ¿Tenés idea? No, no, la verdad que no. Sí, yo no sé tampoco si todavía. Durante la pandemia existe. También se trabajó. Porque sabíamos que, por ejemplo, los comedores de las escuelas estaban elaborando comida, pero tenían que llevar o los tuppers o cosas así. Entonces las nenas que ya estaban, los chicos que ya estaban acostumbrados que nosotros ayudábamos, empezaron a buscar tuppers de nuestras casas. El tupper, viste que es algo muy preciado para todos y no es algo económico, entonces empezamos a consumir helados para poder utilizar esos tupper, ayudar de alguna forma y colaborar entre todos. Hay realidades digamos, de acompañamiento, ya sea en ayudar a las materias que los chicos necesitaban particular, clases particulares, los costos a veces no son accesibles para todos. Entonces empezamos a preguntar en el grupo y ya después se fueron sumando otras docentes de primaria, de secundaria. ¿Todas docentes son sí. en el no, grupo? No. ¿Alguna? En el grupo no somos todos y todas docentes. Además también hay estudiantes, o había en ese momento, exacto, estudiantes avanzados, distintas carreras, que también nos ayudaban a preparar gurises para la secundaria, ya sea en física, en química, en historia. Además de varias profes que había. Entonces llegaron hasta la pandemia, Magri. Claro. ¿Y después? Durante la pandemia nosotros nos encontramos con otra realidad de los chicos del barrio que no tenían... ¿Todos del barrio Malvinas Argentinas? La mayoría sí. Ahora, cuando sí hemos abierto... Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nos organizábamos, que pedíamos a los docentes que donen una hora de su tiempo para preparar gratis algunos gurises, no venían solamente gurises del barrio. Había de distintos barrios, además también había docentes que no iban para el barrio, nos decían, sí, yo los preparo, pero que vengan a mi casa tal día, tal hora. Nos íbamos coordinando así, además de que eran muchos gurises y muchos y muchas docentes. Después, con el tema de la pandemia, nos encontramos en el barrio que todos los gurises y gurisas necesitaban que les ayudemos con las tareas. Hacer las tareas, a bajar la información. Tenían celulares precarios, digamos, en los que no podían bajar o las imágenes que les pasaban o no podían abrir un documento de Word o de PDF. Entonces nos encontramos con todo eso. Además de que ya estaba el otro merendero, entonces, bueno, dejamos de hacer el merendero los sábados y nos dedicamos entre semana a ayudarles a todos estos gurises y gurisas a hacer las actividades que tenían que hacer para la escuela. 2019, 2020, más o menos, ¿no? 2020, 2021, sí. Claro. Y después hemos hecho o seguimos haciendo algunas otras actividades en el barrio. Cine, al aire libre,
Ahí estamos viendo algunas imágenes, eso fue un ¿Y las día... reuniones son al aire libre fundamentalmente o dónde se reúnen, Silvana? ¿En qué lugar físico ustedes se juntan para analizar lo que van a hacer o incluso para determinadas actividades como, por Nos ejemplo, manejamos mucho por lo que es el grupo de WhatsApp y demás, porque por ahí los horarios no coordinamos mucho por distintos no trabajos, exactamente. Claro. Entonces por ahí surge esta idea. ¿Qué hacemos? Se van proponiendo y después un día pautado, vamos ese día una hora antes, elaboramos, por ejemplo, esas actividades al aire libre pueden estar relacionadas con Día del Niño. Eso fue un Día de Reyes, sí, en el verano de este año. Previo a las fiestas, despedimos el año. Trabajamos mucho con las infancias para ver cómo van avanzando, tanto en lo que es en las escuelas, en sus realidades sociales y familiares. Acompañamos a las mamás también, porque también teníamos un ropero solidario. Sabíamos que... ¿Tienen un ropero solidario? Momentáneamente no lo tenemos más, porque por ahí nos ocupaba mucho tiempo. Mucho espacio y tiempo. Separar por talles, este por géneros, por muchas cosas. En este momento no lo tenemos, pero no estamos trabajando. Así que se han ido reinventando desde el comienzo. Han hecho distintas actividades, ¿no? Y frente a la necesidad, ¿qué hacer? Depende de la necesidad. Exactamente. Claro. Sí, hay fechas que por lo general siempre hacemos alguna actividad, como por ejemplo el cumpleaños de Micaela García. En abril siempre hacemos alguna actividad, los primeros días de abril, por el cumple de la negra. Bueno, este año no lo hicimos porque veníamos también con hasta el 22 de noviembre con el tema de las elecciones, pero si no, por ahí los 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, hacemos alguna charla de sensibilización o alguna cuestión así. Solemos hacer también eso. Y trabajan con instituciones, lo que estamos viendo creo, el hogar de ancianos. Exacto. Han acercado también frazadas y colchones. Frazadas, colchones. Hace poquitos días. Ahí en eso fue en el invierno, esa otra foto que estaban viendo ahí recién, les hicimos llegar guantes, medias, gorros para los abuelos ahí en el hogar. ¿Y cómo se financian o de dónde consiguen todos los elementos que posteriormente van a donarse, Silvana? Bueno, Magri, porque ahí la parte de gestión la lleva ella. Trabajamos con una red, digamos, de comedores, de merenderos, de voluntarios sociales, igual que nosotros y nosotras. ¿Nacional, provincial? De todo en realidad, pero por ahí nosotros nos manejamos más con la gente de la zona. Nosotros manejamos con Paraná, San Benito, Crespo, Viales. O sea, grupos que hacen lo mismo que ustedes. Exactamente. Y a través de una personería jurídica vamos gestionando en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hemos gestionado, por ejemplo, ahí esa foto que estábamos viendo que era un día de cine al aire libre de principio de este año, gestionamos juguetes para los gurises del barrio. Teníamos, ese día había 80 gurises y gurisas. Consiguieron juguetes para todos. Sí, para sorteamos, todos y sobraron y sorteamos. Sorteamos algunas cosas, digamos, eran 80 gurises, no había 80 pares de roller y 80 pelotas, pero habrán sido 30. Sorteamos eso y además cada uno se fue con un regalito. Había bracitos inflables, había carteritas, espejitos. Cada uno algo se llevó, digamos. También juegos didácticos, había rompecabezas, estaba bastante completo. O sea, cada uno se llevaba algo para el desarrollo de motriz, porque hay otras realidades también de discapacidades o que necesitan otro acompañamiento cognitivo. Entonces, por ahí son muchas las realidades. Está bueno verlas, ocuparse, no solamente preocuparse, sino ocuparse, y esa era la, digamos, lo que nos acompañaba y nos sostenía como grupo. ¿Y cuántas son ustedes? Porque Magri decía, no voy a nombrar a nadie para no cometer el error de olvidarme de alguna. No, pero eso es porque por ahí se va sumando gente en esas actividades específicas. O sea que va variando el número todo de el tiempo. Integrantes sí, también. No. Todo el tiempo. A ver, nosotros seremos 10. 10. 10 que estamos casi siempre. Permanentemente. La comisión directiva, digamos. Que no algo existe, así. No es una comisión formal, así. Pero es el grupo de trabajo estable. Exacto. Más o menos 10 personas. Exacto. Por ahí, en esas ocasiones, cuando pedimos que alguien nos done una hora de su tiempo para preparar alumnos o estudiantes,
algunos gurises. Ahí se suma mucha gente más. ¿Lo siguen haciendo? No, por ahora no. Por el espacio, porque a veces nos complica eso. Se va sumando mucha gente que no trabaja habitualmente con nosotros, pero sí para esas cuestiones específicas están. Claro. O y en este momento, las charlas que hemos dado al aire libre en cuanto a los 25 de noviembre, se han presentado abogados, jueces y ver cómo grupos de mujeres que nos vamos pasando información frente a un acto de violencia, qué hacer, qué protocolo llevar, si es en un área educativa, si es familiar, cómo ayudarlo, cómo intervenir, qué herramientas tiene, porque por ahí hay herramientas virtuales que nosotros no sabemos o desconocíamos, entonces nos vamos informando de eso. Siempre se caracteriza a Ramírez por ser solidario, sí, realmente, por supuesto. Y frente a cualquier situación que nosotros o momento que nosotros planteemos, siempre hay gente que colabora, que se hace su tiempo y nos acompaña. No pasó nunca, gracias a Dios, pero en caso de algún desastre natural, seguramente que van a estar ustedes también colaborando 100%. Y prestando ayuda, ¿no? Que le corresponde a Defensa Civil o seguramente a algún otro organismo, ¿no? Pero es más fuerte. Pero una mano más a esos organismos. Totalmente. No está de más. ¿Y por qué lo hacen, Silvana? ¿Por qué hacen esto? Porque es un grupo de voluntarios que no percibe sueldo, ustedes no reciben nada. Pero una construcción personal, social, digamos, el no olvidarse de dónde venimos, el que te haya faltado o que hayas conocido gente que necesitó y. Y es una cadena de valores, como digo siempre. Yo puedo ayudar a otro y no necesitar que ese me devuelva la ayuda, sino que esa persona ayude al otro. Y así creo que se fue generando también. Yo he necesitado más de una vez, he estado en situaciones de no tener trabajo o situaciones feas y era un mensaje y que tenga 20 personas diciendo necesitas esto, estoy acá, estoy allá. Y se siente bien hacerlo, sí. ¿No, Magri? Sí. Por supuesto. Sí, por supuesto. Claro, por eso invitamos a aquellos que se quieran sumar, ¿pueden hacerlo? Sí, cómo no. Siempre hay lugar para alguien más, ¿no? O con propuestas. Con por propuestas, ahí hay más cosas que también. Mirá, está pasando esto en mi barrio. Ustedes que vienen trabajando, dale, sí. Hacemos. Preguntaba, ¿ahora qué las mantiene ocupadas o cuáles son los proyectos a futuro? ¿Qué planes tienen? Camiones. Y ahora vamos a ver. Veremos ahora, dependiendo de todas las situaciones económicas. Bien, nosotros este año y el año pasado estuvimos gestionando, bueno, lo que decíamos recién, algunas cosas para el hogar, como viste recién. Colchones, frazadas. Ajá, colchones y frazadas, ¿dónde consiguieron? Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de una personería jurídica que nos manda, nosotros hacemos una solicitud a través de una personería jurídica y nos mandan, por ejemplo, módulos alimenticios para Ramírez, Viale, Crespo, San Benito. Paraná. Bueno. Ahí, por ejemplo, gestionamos también esto, las frazadas, los colchones. De ahí también hemos colaborado con las instituciones, con el Club Roma, con el Club Nobleza, con el VAPA. Sí, también. Vamos colaborando, por ejemplo, sabemos que los clubes hacen torta frita. Entonces, destinamos harina para los clubes, para el Club Nobleza y para el Club Roma. A la casa del niño y el joven también, con ellos hemos colaborado. Esto que decía recién, tenemos tejida una red con esta gente que te contaba, San Benito, Paraná, Crespo, Viale, Ramírez. A la vez, tenemos otra red con Gualeguaychú y Feliciano. Entonces, Feliciano hace algún pedido o tiene alguna actividad, le mandan como, por ejemplo, guantes. Le habían mandado un montón a La Rocker. Claro. A La Rocker le habían mandado un montón, entonces La Rocker nos pasa a nosotros. Nosotros acá distribuimos a los jardines. Al hogar, a la casa del niño y el joven. Distintos lugares, fuimos a los clubes también. Había pantuflas o esas medias tejidas también. Varias cosas en pleno invierno que eran necesarias y por ahí era una forma de ayudar y de estar presente
de que sepan que siempre estamos presentes y que, como te decía recién, si surge alguna necesidad o algo, que desde ahí se disparan las actividades, digamos. Hay una necesidad, bueno, nos organizamos y qué se hace frente a eso. Por ahí en la contención con los chicos se hicieron diferentes talleres. Venía el verano, la pileta en el pool y demás. Las bikinis o las mallas para las niñas no son accesibles. Bueno, entonces fue buscar telas y yo siempre doy un taller de corte y confección, entonces fue trabajar con niñas de 6, 7, 8, 9 y 10 años haciendo sus propias mallas para ir a usar las piletas del poli. Después, bueno, había harina y demás y se les enseñó a hacer pizzas, fideos caseros, dignificar también el saber hacer y el conocimiento. Qué bárbaro, ¿eh? Increíble. En definitiva, terminan siendo un nexo entre las necesidades y el Estado o aquellos que pueden ayudar a quienes más necesitan, ¿no? Pero no hay ningún organismo intermedio. ¿Por qué lo hacen ustedes a esto? Porque en realidad quizás no les corresponde hacerlo a ustedes. En las otras localidades es lo mismo. ¿Son estos grupos voluntarios que hacen esta tarea? Para mí corresponde como ciudadanos y el saber que no estamos solos. Sí, está vivimos bien. En sociedad. Está bien. Es fantástico lo que hacen, fantástico. Nosotros somos una otra edad. Ustedes lo hacen porque han advertido que quizá hay una ausencia en el medio que nadie se ocupa, entonces lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Me refiero a esto. Sí, hay necesidades. Sí, hay necesidades. Me refiero a esto. Sí, hay necesidades. Y gracias hay realidades a Dios aparecen también grupos como ustedes. Sí. Porque si no, toda esta gente estaría desprotegida, quizá. Sí. Sí, bueno, pero hay realidades, digamos. Nosotros también, como trabajamos en el centro comunitario, exactamente, también conocemos mucha gente del barrio desde ahí y sabemos las necesidades y conocemos que hay mucha gente con un alto grado de vulnerabilidad social que vive ahí en el Malvinas Argentino. Nosotros más que nada trabajamos en ese barrio. Si bien a las actividades se suma gente de otros lugares, claro, otras partes de la, sí, sí, de la ciudad, pero por lo general seguir, donde chicas, más conocemos... ¿Siguen con el trabajo? Sí. Aparte, la gente del barrio también tiene confianza con nosotros. Frente a ellos se le presenta una situación y es a los primeros que acuden, sea cual sea la situación, desde legal, desde social, económica. Tienen la confianza de venir a mi casa a golpear y decir, Silvana, me está pasando esto, ir a lo de Magri, Magri me pasa a tal otra, entonces se vuelve a usar el grupo, pasa esto, hay esta situación. Entonces, es lindo saber que ellos cuentan con nosotros y nosotros con ellos también. Sí, además tenemos la capacidad de gestionar, de saber gestionar. Exactamente. Por ejemplo, había gente ahí en el barrio que necesitaba anteojos. Claro. Nosotros no tenemos un sustento económico, digamos, para ir a comprarle los anteojos. Pero ni ninguna de nosotras tiene ningún cargo político ni nada por el estilo. Sí tenemos capacidad de gestión. Entonces vino el camión de abordaje territorial de desarrollo social de la Nación, del programa Mirarnos, que es el que hace los anteojos, vino a Novoyá. Tenían turnos para el municipio de Aranguren, hicimos contacto con el municipio de Aranguren, desde Acción Social de Aranguren me dicen, hay lugares, hay dos lugares, tres lugares, ¿querés ocuparlo? Bueno, dale. Entonces nosotros, la gente del barrio, nosotros nos hicimos cargo de trasladarlos hasta Aranguren y después desde ahí se fueron con la tráfico del municipio de Aranguren a Novoyá, ahí estuvieron en el camión de abordaje territorial, ahí les hicieron los anteojos y posteriormente se los mandaron. Consiguieron los anteojos. Exacto. Muy sí, bien. No, y aparte las personas que lo necesitaban era una falta de visión, claro, bastante elevada, entonces sí, era de alto grado y sí, fue una ayuda enorme. Qué bien. Chicas, gracias por lo que hacen. Y estamos a disposición. Viste que muchas veces no se sabe, no se conoce, pero los hechos solidarios generalmente no trascienden y por eso tiene más valor también, porque sí, ustedes no andan diciéndole no, a todo no, el mundo porque por las lo cosas general que no hacen. Hacemos mucho y eso es lo que vale mucho realmente. Hablar de la eso es en lo que redes realmente sociales tiene más valor, ¿no? Yo creo sí, que el grupo en sí tiene el mismo eje, no es el publicar o mostrar qué se está haciendo en sí para
para generar un ego o una imagen a través de la necesidad seguro. De otro. Eso no me exponer parece. A las personas no, que lo no, necesitan. No, no, para nada. Totalmente. Exacto. Bueno, totalmente. Si alguna vez podemos ser útiles en algo, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y feliz día. Muchas Día gracias. Internacional del Voluntariado. Un placer tenerlas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa cortita y ya seguimos.